Hace aproximadamente 11 años, al profesor Fernando Aguado de la Universidad de Vigo le surgió la oportunidad de lanzar un nuevo satélite. Hasta entonces nadie había hecho nada que tuviera que ver con eso aquí en Vigo. Y bueno, se lió la manta a la cabeza, montó un equipo y con el apoyo del INTA, de la ESA, y con un proceso muy largo de aprendizaje y de preguntar aquí y allá, pues nació Salcoveo, el primer nanosatélite de la historia de España. Soy Guillermo Lamelas, director general de Allen Space. En Allen Space hacemos pequeños satélites para solventar todo tipo de necesidades. Nosotros estamos especializados en soluciones de comunicaciones. Se habla de la revolución del New Space. Compara los satélites grandes, los satélites convencionales que todos conocemos, con los nuevos pequeños satélites. Este que veis aquí es un satélite que sigue el estándar CubeSat. Es una reproducción a tamaño real del UME-1, el satélite que lanzamos en diciembre. La gran diferencia con respecto a esos satélites convencionales es que satélites de este estilo, además de por un coste muchísimo menor, se pueden lanzar en menos de un año. En el caso de los satélites convencionales, pueden pasar en torno a 10 años, ¿no?, desde que se tiene la idea y la necesidad hasta que el satélite está en órbita, con todos los cambios tecnológicos que se pueden producir en ese periodo. En base al éxito de Salcoveo, pues llegaron nuevos proyectos. El siguiente fue HomeSat-D, un satélite auspiciado por Naciones Unidas para uso en misiones humanitarias. El satélite Serpens, un satélite para monitorizar la cuenca del Amazonas. Y bueno, nuestros últimos proyectos son dos nanosatélites, uno para una empresa privada y otro, el UME-1, está siendo utilizado en lucha contra incendios. En 2017, el grupo de investigación consiguió la confianza de la Agencia Gallega de Innovación y dentro del programa Ignicio empezamos un proceso de transferencia de toda la tecnología desarrollada en la universidad durante todos estos años a una empresa, a Allen Space. Y hoy en día ya somos una empresa constituida con esa transferencia por parte de la universidad y con el equipo, pues como socios y dando músculo a Allen Space. Y es que no nos llamamos Allen por casualidad. Allen significa más allá en gallego. Y más allá es a donde nosotros queremos llegar. Queremos ser el referente en el campo de los nanosatélites.